En el nombre de Alá, el clemente y misericordioso, las alabanzas sean para Alá, sustentador de lo creado, Señor de todo lo que existe. La comunidad islámica de Honduras le envía un saludo de paz a usted, su familia. Mire, lo que sucede es que hay muchas interioridades que yo quiero pedirle a usted que nos comprenda, porque dar una opinión sobre esto puede desnaturalizar el proceso investigativo. Sí. Lo que sí le puedo decir a usted, Renato, a don Jorge que nos acompaña esta mañana, sí, y a Honduras, es que en este caso los trabajos van bien avanzados. Sí. En este, en el de don Carlos ya también estamos trabajando en algunos escenarios y circunstancias que se pudieron haber dado antes de su muerte, pero sí hay un trabajo por parte de la policía, la dirección de inteligencia, en esto se ha sumado también la entidad de investigación de Fuerzas Armadas, o sea, hay todo el equipo que está trabajando, y que nosotros esperamos que en un corto tiempo vamos a tener ya claridad de ambas circunstancias y de otra que también se generó aquí en el sector de la Torocagua, que ya tenemos dos personas capturadas con las armas y todo eso. Pero insisto, hay los vehículos que utilizaron, pero insisto, esto es una respuesta a un acto criminal que se genera. Sí, hay que dar la respuesta, pero lo importante es que estos casos no se den, Renato, y ahí debe ser nuestra lucha también, y de las familias que puedan tener dentro de sus estructuras hijos, hermanos, parientes que están involucrados con criminales. Familia y los miembros del gabinete de gobierno que dirige tan acertadamente. Nosotros los musulmanes hondureños reconocemos su gestión administrativa como una de las más prominentes y buscadoras de soluciones globales que reactiven e impulsen la ya muy maltratada economía nacional. ¿Cuántos grupos pequeños en número vencieron a ejércitos numerosos con el permiso de Alá? Alá esté con los pacientes. Mire, lo que sucede es que hay muchas interioridades que yo quiero pedirle a usted que nos comprenda, porque dar una opinión sobre esto puede desnaturalizar el proceso investigativo. Sí. Lo que sí le puedo decir a usted, Renato, a don Jorge que nos acompaña esta mañana, sí, y a Honduras, es que en este caso los trabajos van bien avanzados. Sí. En este, en el de don Carlos ya también estamos trabajando en algunos escenarios y circunstancias que se pudieron haber dado antes de su muerte, pero sí hay un trabajo por parte de la policía, la dirección de inteligencia, en esto se ha sumado también la entidad de investigación de Fuerzas Armadas, o sea, hay todo el equipo que está trabajando, y que nosotros esperamos que en un corto tiempo vamos a tener ya claridad de ambas circunstancias y de otra que también se generó aquí en el sector de la Torocagua, que ya tenemos dos personas capturadas con las armas y todo eso. Pero insisto, hay los vehículos que utilizaron, pero insisto, esto es una respuesta a un acto criminal que se genera. Sí, hay que dar la respuesta, pero lo importante es que estos casos no se den, Renato, y ahí debe ser nuestra lucha también, y de las familias que puedan tener dentro de sus estructuras hijos, hermanos, parientes que están involucrados con criminales. Vamos a hacer la súplica. Oh Señor, te pedimos por el señor presidente que los protejas, que los guíes, que no permitas que ningún mal toque su cuerpo, su corazón ni su espíritu. Te pedimos por el gabinete de gobierno para que tú lo guíes y tomen las mejores decisiones para el país. Te pedimos por todo Honduras en este momento difícil, que tu paz y tus bendiciones se derramen por todos. Oh Señor, guíanos y no nos extravíes, porque a quien tú guías nadie puede extraviar, y porque a quien tú extravías nadie puede guiar. En tus manos está el futuro de Honduras, oh Señor. Te agradecemos que has puesto un presidente creyente y amante de la paz. Te suplicamos que todas las acciones que él haga sean guiadas por tu mano y que bendigas a Honduras. Amén. Señor presidente, los niños de los musulmanes, niños de Honduras, le envían este presente. Ellos lo escogieron el día del sacrificio, y la comunidad islámica le hace entrega de este tasbid, que es un emblema muy importante para nosotros. Este tasbid nosotros lo usamos para recordar los nombres de Alá y para alabar a Dios en todo momento. También le hacemos entrega de esta, son sobre lo que es el Islam para usted y su familia, y una carta de peticiones y unos proyectos.
Le agradecemos mucho y gracias a todos.